Bon dia, soy Christophe de Paris Burger, soy el chef de Paris Burger à Buenos Aires. Soy acá después de 6 años en Argentina. El concepto de Paris Burger es de trabajar solamente con productor pequeño. Donc, buscar mucho productor pequeño de queso. Donc, tengo 3-4 productores de queso. Leur queso de manera artisanal. La panceta artisanal también. El pan, la hacemos nosotros. Y après, diferentes salsas. Les transformo de una manera diferente que puede adaptar una hamburguesa a base de mayonesa o de barbecue. Alors, primero, pour faire le pan, mezcla todo el líquido. Donc, la leche, que son un poquito tibia, la levadura, el huevo, mezcla todo eso. Y por la masa madre, también, 100 gramos que se mezcla dentro de todo eso. La mezcla directamente con la harina, el sal y el azúcar. Después que la mezcla todo, la dejará 30 minutos, levar el frío. Y después que está hecha 30 minutos, la salir y hacer una bolita y directamente con semilla. Y la dejarlo un momento afuera que se levantó y la horno y está listo. Presenta una salsa de a base de pimienta. Hay pimienta negra, verde y rosa. Un poquito de vino, cognac y igualmente demi-glace. Entonces, manteca. Mezcla donc la salsa con la mayonesa El Man Casera. Que dirá lo a tu salsa de esta más cremosa. Alors, pour la salsa Panam, qui est une salsa de champignons, on va nécessiter un champignon de Paris. Haro. Vino blanco. Et un poquito de demi-glace. Une fois que tout eso está, les passa al mixer et les mezcla à la mayonesa El Man Casera pour hacer una salsa más somptuosa. Pour la carne, nosotros utilizamos 13 cortes de carne. Donc hay la tapa de asado, le roast beef et recorté. Donc, quand c'est une mezcla, tu as une carne qui est en gros seulement 20% de grasa et qui permet un équilibre con la hamburguesa qui est très bonne. Después de eso, le poner la panceta. Et quand la carne est quasi hecho, à ce moment-là, poner el queso.